Hola, mi nombre es Manuel Desmontenegro Montenegro Quintero, soy estudiante de medicina. Les enseñaré cómo se realiza RCP a un paciente con paro cardiorrespiratorio. Ahora tenemos un paciente femenino de 20 años de edad que sufre un paro cardiorrespiratorio. Como primera instancia, primero se debe llamar a emergencias para que tengan listo bien sea un DEA o un reanimador cardiopulmonar. También se verifica si el paciente está en paro cardiorrespiratorio, se va verificando el pulso, si tiene pulso o no tiene pulso para iniciar las compresiones torácicas. Entonces iniciamos tomando el pulso, verificamos que no tiene pulso y comenzamos a hacer las reanimaciones cardiopulmonares. Como es un paciente adulto, hacemos 30 repeticiones. Con compresiones torácicas por una profundidad de 6 centímetros aproximadamente. La posición que debemos tomar es la siguiente: con los brazos extendidos, una mano encima de la otra, los dedos entrecruzados, hacemos puño y con la palma de la mano hacemos las compresiones. Siempre los brazos erguidos y la espalda siempre derecha. Ya iniciamos las compresiones, que son 30. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Una vez que terminamos las compresiones, verificamos el pulso. Si ya el paciente tiene pulso, solo colocamos al paciente en posición de seguridad y esperamos a que llegue la emergencia. Si no, el pulso no se estabiliza, volvemos a realizar las compresiones torácicas o utilizamos un DEA. Un DEA es una cajita que le va a dar electrochoques directamente en el pecho para restabilizar el choque eléctrico del corazón. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias.